Después de 17 años de vigencia del Código Minero promovido por el empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada, el 28 de mayo de 2014, el gobierno de Evo Morales promulga la Ley 535 de Minería y Metalurgia. Hemos hecho una ley con olor a mina, con pigcho, con dinamita, con guardatopo. Ese es el olor de esta ley. Y atrás está quedando el olor del perfume aristocrático de Sánchez de Lozada que tanto daño nos ha hecho. Hoy ustedes, sus dirigentes, nuestro presidente Evo, que ha comandado en persona esta decisión revolucionaria, entran en la historia con sello de oro. La primera ley minera hecha por todos los actores mineros y por los trabajadores. ¡Felicidades, hermanos! ¡Y que viva el movimiento obrero! ¡Que viva el movimiento cooperativista! ¡Que viva los trabajadores de los socavones! ¡Que viva nuestra patria Bolivia! Siendo la minería de interés de todo el pueblo boliviano, su redacción debió tomar en cuenta a todos los sectores sociales. Sin embargo, el proyecto de ley fue redactado únicamente por la denominada Comisión Minera, conformada por Comibol, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, el Sindicato Minero de Guanumi, la Asociación Nacional de Mineros Medianos, la Cámara Nacional de Minería, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, el Ministerio de Minería y Metalurgia y la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera. Excluyendo de esta manera a otros sectores de la población en su redacción y discusión, sectores que están directamente involucrados, como los indígenas, los campesinos, los regantes, comunidades que viven en zonas de minería, los defensores de los derechos humanos, en pocas palabras, excluyendo al resto de las y los bolivianos. ¡Así, muerte no! ¡Agua así, muerte no! Estamos proponiendo, estamos pidiendo contundentemente a la Cámara de Senadores a que este proyecto de ley vuelva a foja cero y se vuelva a discutir con el pueblo boliviano en los 9 departamentos. Realizado el profundo análisis del anteproyecto de la ley minera, elaborado entre los actores mineros y sin participación de las comunidades afectadas de la contaminación minera, nosotros hemos resuelto, primero, se insta a los asambleístas del Estado Plurinacional priorizar el tratamiento y aprobación de la ley marco de agua frente al uso indiscriminado de agua con los actores mineros. Caso contrario, las comunidades afectadas por el extractivismo minero tomaremos medidas que más nos aconsejen bajo la única responsabilidad de las autoridades nacionales. Segundo, exigimos que de manera inmediata el tratamiento del anteproyecto de ley minera vuelva a foja cero y sea consensuada con todos los bolivianos y las bolivianas. Tristes, hermanos. Nuestro hermano presidente, a nivel nacional, a nivel mundial, se pone en defensa de la madre tierra de vivir bien en el medio ambiente. ¡Pura mentira! Pero había sido mentira. Ahora, hermanos, ¿cómo es posible que con esta ley minera nos quieren liquidar? ¡Basta de manoseo los derechos de los campesinos trabajadores en todo conjunto, compañeros! Por esta razón, no quiere estar dejando las provincias del norte dar a conocer cómo sufrimos nosotros, compañeros. En el discurso se dice que tenemos dinero. En el discurso dicen que estamos viviendo bien, pero lamentablemente ustedes tóquense los bolsillos con hermanos campesinos, estamos arrinconados a la miseria, a la pobreza, compañeros. Esa es nuestra triste realidad. Para quienes son excluidos, marginados por la minería, el olor a copajira y guardatojo de la nueva ley minera no es una conquista.
significa mantener y profundizar una lógica extractivista y colonial del neoliberalismo. Esta ley legaliza la criminalización de la defensa del territorio y, por lo tanto, se criminaliza la protesta. Promueve el uso de la fuerza pública, la realización de procesos judiciales ante movilizaciones o bloqueos de los que quieran proteger su territorio o soliciten la suspensión de actividades mineras. Todos los territorios y comunidades indígenas, las nacientes de agua, las áreas protegidas, parques naturales, incluso zonas urbanas, están en peligro, puesto que el proyecto de ley autoriza la explotación minera en todo el territorio nacional, vulnerando también el derecho a la consulta previa, libre e informada. Pienso que el accionar de mis padres en ese momento, porque solamente estaban mis dos padres, han esperado que ninguno más esté, solamente estos dos ancianos, ¿no? Defendiendo en algo que ellos han trabajado, ¿no? Más allá incluso de la legalidad de la propiedad, voy a decir, ellos han creído en su trabajo y eso estaban defendiendo, ¿no? Estar ahí atrás todo esto, esta maquinaria y ellos ahí, ¿no? Pasando muy de cerca. El municipio de Teoponte se ubica a 300 kilómetros al norte de La Paz. Originalmente era una región multiétnica. En la zona donde ahora se asienta el pueblo, tenía sus tierras la nación Leko. Don Viviano Tola nos narra que fue uno de los primeros colonizadores de esta región y que llegó a trabajar allí a inicios del auge minero aurífero en los años 50. Ingresó propiciado por la empresa norteamericana South American Placer Incorporated, SAPI. En esos tiempos todo era una selva. Los trabajadores tuvieron que construir desde la carretera hasta el pueblo. Increíblemente nosotros hemos metido desde Choro, de Caraná del Choro, hasta Caraná del Camino Carretero. Ese tiempo he entrado con la reforma agraria. Jovencito, chango, pues, yo trabajaba en y coopero con una empresa constructora de camino. Entonces ya hemos llegado a Caraná de cuatro casitas nada más. Ah, imagínate, cuatro. Cuando hemos terminado el camino, que lo hemos entregado al Estado, nos hemos ido a Cochabamba, a Chimorí. Hemos ido allá. Allá me decía un periodista, me decía: "Doncito, vámonos, eres joven, vámonos, se va a entrar una empresa americana a Teoponte". Y allá nos hemos venido, justo hemos llegado, ya, Caranave está poblando ya, pues, todo. Nosotros hemos dejado pista, todo, pero ya había estado poblando Caranave. Ya hemos llegado, había un caballero, Tere Bacareza, apolesto, con alto tipo. Todo ese terminal era azúcar, y ahí fabricaban azúcar, alcohol, ahí trabajábamos con 20 hombres, 40 hombres. Ya. Ya ha llegado la empresa South American Place, ha llegado. Nos ha contratado gente, cualquier cantidad. Hemos terminado la pista, ha llegado un avión. Los jóvenes se van y los 40, 50 años se quedan. Todos los jóvenes nos han descubierto, nos han traído un avión aquí. Desde ese tiempo yo estoy aquí, son casi 80 años. Yo he visto muchas cosas, la experiencia. Les puedo contar de la draga. Cuando nosotros la draga, cuando hemos armado todo, hemos hecho todo lo posible, estábamos yéndonos por el río, como carretilla la draga iba, sin trabajar, hasta cabecera de Chayana. Porque la empresa tenía radio en Mapire, en Tipuane. El río está creciendo, cuídense, ya listo, pasaba. Cuando ha venido un creciente, 30 metros el río, 30 metros. La draga se estaba viniéndose así. Pum, pum, bajaba la draga. 400 metros estaba arrastrando a la draga del río.
Entonces hay unos controles del Estado, lloraban a la lágrima, rebalsaba el agua. Si estaba hundiendo nosotros en calzoncillos, estamos correteando allá adentro. De ahí nos hemos embarcado, hemos salido toda la gente, la draga lo hemos dejado sin nada de gente, sin nada. La draga iba así, así. Cuando el gringo ya se estaba volcándose la draga, ya atravesado hacia el río, estaba queriendo volcarse. El gringo se entró al monte. En el monte había estado orando al Señor. Entonces la draga, como decir, véngase a este frente, párese ahí. Y bajó el río y se paró ahí. Solamente hemos perdido 4 tambores de cables, nada más. La draga se quedó. Menos de 24 horas de Estados Unidos a llegar los cables. Lo hemos puesto, otra vez nos hemos ido de punta arriba al Chalán. Y el cabecero del Chalán, la hemos comenzado a trabajar. ¿Qué le parece? Las enormes cantidades de oro extraídas eran transportadas en aviones con rumbo a Estados Unidos. Se calcula que se podía explotar alrededor de 30 kilogramos de oro al día. Van a ser, se daban la mano. Vos este año vas a gobernar. Son 3 presidentes a Paz Amor. El Paz Amor aquí en la plaza se está paseando, regalando a las ancianas 100 pesitos. Ya ve. Y nadie ha hablado del Estados Unidos, que semejante marmaja que se la ha llevado. Ningún presidente. Por eso yo quisiera verlo a Banzer, a Bendipati, el mono, como también el Sánchez Rosada, que ha comprado el pasamor. Son Bendipati de nuestro país. Ellos han recibido mensualmente 50 kilos. En la década de los 80, las concesiones de la SAPI fueron compradas por la Corporación Minera del Sur, Comsur, de propiedad de Sánchez de Lozada, al mismo tiempo que empiezan a operar varias cooperativas mineras en la zona. En la actualidad, en Teoponte operan 6 grandes cooperativas: Relámpago, Unión Teoponte, Lecos, Esperanza, Comunitaria Sitaguara y Mariscal de Cepita. La zona es intervenida con maquinaria pesada las 24 horas, 7 días a la semana. Entre la maquinaria se observa incluso un camión de la Unidad de Proyectos Especiales, UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia. La implementación de maquinaria cada vez más sofisticada y las grandes cantidades de oro extraídas evidencian el movimiento de enormes capitales en la zona, aunque es casi imposible acceder a información que nos permita conocer datos precisos. Con la venia del Estado, todo Teoponte está concesionado. Los cooperativistas y las empresas transnacionales a quienes venden el oro obtienen cuantiosas ganancias. Se estima una producción de 4 a 5 kilos de oro por semana, de las cuales los inversionistas se llevan hasta un 25%. Se une así, digamos, entre personas, digamos, yo, digamos, quiero ser una cooperativa, supuestamente, yo, digamos, ahorita, a los que conozco les digo, vamos a cortar a tantos, esos terrenos no están pedidos y vamos a pedir nosotros, digamos, así es lo que se ha hecho aquí. O sea, se han reunido personas que no tenían terreno, pero vivían aquí, digamos. No tenían pero nada. Y ellos han dicho, ¿qué perdemos? Más bien ganamos, ¿no? Si nos pedimos del Estado cualquier terreno, y eso es lo que han hecho. Se han reunido entre 10, 20, han acotado a 100, 200 bolivianos, han ido a La Paz y se han ido a pedir eso. Ahora, las razones como se han pedido es todo ilegal, porque dice que a veces pedirse tiene que saber, digamos, dice quedar con el dueño, todo eso. No, ellos no han hecho nada, man. La cosa es que han conseguido las firmas allá en La Paz, se han hecho aprobar todo y eso es lo que han hecho. Se han reunido y han dicho, ya tenemos los papeles, todos nosotros los metemos, quieran o no quieran, eso han dicho. Así es. Hoy está cooperativizado, supuestamente, esto por cuadrículas, le pertenece allá a una cooperativa, a la otra, a este lado. Ay, ah, eso todavía no están trabajando. No están trabajando, pero supuestamente lo que yo veo es que en el futuro piensan trabajar esto donde sea o bien comprar esos terrenos, no sé, al menos, pero todo está pedido. Al momento de hablar sobre las responsabilidades,
¿no? Pienso que hay responsabilidades a diferentes niveles, ¿no? Sobre el Estado, en primer lugar, de garantizarnos, porque nosotros concedemos esa confianza, vamos a decir, al Estado, que debería velar y garantizar buenas relaciones en toda esta representación del gobierno y la gente que ha confiado al momento de votar, ¿no? No se controla la calidad de oro que sale y menos el pago por regalías. En la época de la SAPI y la COMSUR, el oro era llevado directamente a los Estados Unidos, dejando a la región saqueada y pobre. En la actualidad, las cooperativas siguen el mismo patrón de explotación y saqueo. Las mayores receptoras del mineral exportado desde Bolivia son la Atomic Gold, así como la NTR Metals, Calotti y Republic Metals Corporation. Estas últimas tres forman parte del London Bullion Market Association, que es la asociación de profesionales del mercado de oro y plata más importante del mundo. Ya anteladamente ha habido un conflicto entre el pueblo y la cooperativa Relámpago, ¿no? por una cuadrícula que sería la fiscal, ¿no? Del gobierno. Entonces eso ha entrado en varias instancias de arreglos, de demandas y demás, hasta que el pueblo lo ha ganado. Una de las cooperativas más conflictivas y de mayor poder en Teoponte es la cooperativa Relámpago de la empresa constructora Bartos, Sociedad Anónima, de propiedad de Luis Chamón, que compró las concesiones mineras a la Comsur. Entre 2012 y 2013 se desató un conflicto entre comunarios y la cooperativa Relámpago. ¡Que viva Teoponte! ¡Viva! La población considera que el sobrino de Luis Chamón, Antonio Chamón, denominado Rey Chiquito de Teoponte, es el responsable de la actual destrucción que sufre la región, ya que tiene la capacidad de entregar áreas de trabajo a las cooperativas, sean legales o ilegales. Así, solo en 2 años llegó a ganar 35 kilos de oro por derechos de explotación. Nos negaron y yo creo que de manera pacífica tomamos 4 volquetas y esas 4 volquetas traemos a la, más una pala, traemos a la población y ahí sale la cooperativa con piedras, ahí pruebas. El enfrentamiento se produjo el pasado viernes. Las heridas. Según los pobladores, los trabajadores de la cooperativa Relámpago explotan oro de forma ilegal en el radio urbano de esta localidad. Dicen que destruyeron viviendas y el hospital del lugar. Ahí hay bienes de la empresa South America Placer Inc., viviendas, departamentos. Y un hospital de esos se encuentra destruido y por eso se basó a la población la paciencia. Tierras privadas, predios municipales, destrucción de infraestructura, además de dejar una serie de pozos abiertos, los cuales se convierten en caldo de cultivo para mosquitos. ¿Confirmado que la empresa está trabajando de forma ilegal? Sí, confirmaron. También confirmaron lo que es la ente matriz, que es la FESECO. Exactamente no tengo el número, pero hay como 5 o 6 cooperativas en el sector. Viceministro, ¿es cierto que estas cooperativas no tienen autorización para la explotación? No tienen su personería jurídica, tienen sus contratos de arrendamiento, algunos son exactamente concesionarios. Evidentemente la cooperativa que ha sido intervenida tenía ya avanzado sus trámites, o sea, para ser otorgados como contrato de arrendamiento. ¿Qué minerales se explotan? Solamente oro. Sí. Ahora, ¿cuál es la situación actual? No, está paralizado y estamos en pos de seguir negociando. ¿Qué se está negociando? No, pero eso no lo puedo decir todavía ahorita, no, vamos a ver después. Como le digo, hay 5 cooperativas y los mismos pobladores son quienes trabajan ahí, no es otra gente. Entonces hay interés creado, es decir, que alguna gente no ha sido tomada en cuenta en esa cooperativa, esa es la que molesta. Entonces eso es principalmente lo que genera los conflictos, eso es lo que hay que resolver. Uno de los casos emblemáticos en este proceso de resistencia es la lucha de la familia Tola Medina. Don Viviano recuerda las alegrías y penurias de la expansión minera en la puerta de la selva amazónica. Con gran esfuerzo y más de 30 años de trabajo, pudo comprar una pequeña casa para dedicarse a la agricultura junto a su esposa y sus 5 hijos, afiliándose a la comunidad intercultural Paraíso de Teoponte. Pero a mediados de 2013 sufrieron las consecuencias del poder minero.
la cooperativa Relámpago destruyó en pocos minutos lo que había logrado crear en 30 años de trabajo. Cuando mi familia, ¿no?, la propiedad ha sido avasallada, ¿no? Entonces, eso es una otra situación donde hemos recurrido a muchas instancias gubernamentales, como el ARJAM, la misma COMIBOL. Si estoy olvidando algo, también al INSA, todas estas instancias, ¿no?, para aclarar por dónde deberíamos arreglar la situación, ¿no? Ya, como decía, como no hay nada definido y la falta de seriedad de muchas instancias también, de instancias más arriba, como COMIBOL, que al momento de dar, ahora ya no es la que da la concesión en sí, la autorización, es otra instancia, pero que al momento de hacerlo tendrían que estar en el lugar para ver si en verdad a quienes están afectando con los permisos de las cuatro minas. Y en verdad los que más la llevan mal, digamos, son los que vivimos allá, ¿no? Para la familia Tola Medina han sido 3 años de un largo camino, el cual ha servido para comprobar que a la hora de encarar un proceso judicial, las personas dejan de ser personas. Se vuelven un conjunto de números, datos y recursos. Nadie les había dicho que vivían bajo una mina de oro, literalmente. Durante estos 3 años sufrieron amenazas de El Rey Chiquito de Teoponte. Y debido a la falta de atención por parte del gobierno, la cooperativa Relámpago ha sentado su dominio y poder. Nosotros tenemos ahora medido aquí. Dice que se han entrado, se está avisando aquí. Tenemos mirado nosotros, meterín es esta de aquí viene, baja por aquí, sí. Y aquí viene hasta aquí, de aquí sube hasta aquí. ¿Ese es su terreno? Ese es mi terreno. Entonces, a la parte que está ahorita están trabajando aquí. Ya. Ahí que están trabajando. Ya han debatido casi toda la planicie. Ya han debatido. Entonces, aquí no nos está cometiendo nada. Solamente el Antonio Chamón, ese Chamón están recibiendo. Me dijeron anteriormente, la cooperativa, lo van a reconocer, lo vamos a hacer pagar, lo vamos a pagar. Pero nunca más, mi corral lo han destruido, mis alambres lo han, todo lo han tractoreado. Hasta hoy, no hay nada. No hay una persona que pueda evitar beneficios para el pueblo. No hay. Entonces, por ello digo, tanto nos ha invadido, nadie dice nada. A nosotros nos ha dejado solo. La comunidad, tenemos más de 80 años de terrenos que tenemos, nos ha dejado solo, no tenemos papeles, no tenemos nada. Está en trámite, no hay cuánto que salga. Y a ver, mientras tanto la cooperativa ha tomado impulso para adentro hacia pedidas y por eso nos está invadiendo. Así es la cosa. Muy triste, Teoponte. Es tan delgada esa línea, ¿no? De defender algo que lo han trabajado. Pienso que el accionar de mis padres en ese momento, porque solamente estaban mis dos padres, han esperado que ninguno más esté, solamente estos dos ancianos, ¿no?, defendiendo en algo que ellos han trabajado, ¿no?, más allá incluso de la legalidad de la propiedad, voy a decir, ellos han creído en su trabajo y eso estaban defendiendo, ¿no? Estar ahí atrás todo esta maquinaria y ellos ahí, ¿no?, pasando muy de cerca. Sé que ha habido forcejeos, han entrado a la fuerza, ¿sí?, han tumbado postes, alambres, todo eso, han entrado, sí, entraron a la fuerza, ¿no?, de esta manera violenta. Tenemos una experiencia amarga con la minería, pienso, ¿no? Todo esta
herencia, voy a decir, colonial también, ¿no? ¿No? Desde Potosí, ¿no? Parece que vemos, viendo no vemos, oyendo no oímos, ¿no? Nos dice la historia una y otra vez y seguimos repitiendo muchas cosas, ¿no? En qué hemos mejorado, cuánto mejor estamos, ¿no? Y también me trae a la memoria de preguntarme en verdad quiénes son en verdad los que por derecho tendrían que tener la tierra, ¿no? Sé que hemos pasado por diferentes instancias históricamente, ¿no? Y quiénes estaban en verdad desde más antes, ¿no? Yo recuerdo siempre, es esta la historia que se repite de los que vienen desde lejos con todo el poder económico, con toda la infraestructura y tecnología como para instalar, como lo han hecho, ¿no? Con esto de la SAPI, ¿ya? Hay mucha gente que sí, boliviana y también extranjera, vino a trabajar ahí, y por trabajo, y llegaron de todos lados, ¿no? Pero la mejor parte siempre es para el que viene de afuera, ¿no? Y alguna vez dijimos qué cosas en verdad tenemos acá después de tanto mineral que se ha llevado de este lugar. Por más de 50 años, la familia Tola Medina, como otras familias del pueblo, han visto cómo esas pepitas de oro brillan efímeramente en las manos de los mineros de turno. Ese brillo fugaz trae el recuerdo de promesas de desarrollo incumplidas. Un presente de devastación y saqueo que abre paso a un futuro incierto. Un futuro en la que la ley del que tiene el oro es la que vale. Donde el Estado es un mero observador pasivo y mudo. Porque ha sido un peregrinaje, ¿verdad?, de tocar las puertas todo el año, ya, mucho tiempo, 2 años, como para decir, listo, no hay más, no, desde aquí no va a haber solución, ¿no? Entonces buscamos solución en el lugar, y siempre es, lamentablemente, cuando ya has agotado todas las puertas, todos los recursos, ¿no? Que como ciudadano o ciudadana te mereces, que te la den, garantizarte, hemos concluido diciendo no. Aquí hay que ir, hacer presencia, poner tu cuerpo, tu corazón, todo tu, ¿no? Decir, tenemos que solucionar de alguna manera y estar ahí, ¿no? Entonces, sí, en el momento no digo que hemos arreglado, todavía están ahí. Mientras está el oro ahí, va a haber problemas siempre. A finales de 2015, las cooperativas mineras siguen expandiendo sus áreas de trabajo e incrementando sus capitales en Teoponte. Los comunarios que viven sobre el oro todavía no han recibido la atención de las autoridades. A pesar de haber sido testigos de la destrucción de su territorio, doña Luisa Medina y don Viviano Tola han optado por reconstruirlo, por volver a darle vida, plantando árboles en los terrenos saqueados y abandonados por las cooperativas mineras.